11:13 de la mañana. Vamos ahora al otro tema que también, por supuesto, genera expectativa. Y es la entrevista que tenemos a esta hora con James Rodríguez, abogado penalista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Sobre el tema de César y Nostroza. Finalmente se ha logrado la aprobación, y el gobierno peruano lo ha comunicado a través del Ministerio de Justicia, de César y Nostroza. Será juzgado en el Perú. ¿Qué delitos? ¿Sobre la base de qué delitos será juzgado? Y esta noticia, por favor, su comentario. María Jesús, como siempre, es un honor estar con ustedes. Efectivamente, el gobierno ha oficializado, mediante una publicación el día miércoles, el 9 de marzo, que ya ha oficializado la solicitud de extradición activa contra el ex juez supremo César y Nostroza. Eso significa de que el Ejecutivo, es decir, el Consejo de Ministros, ha aprobado que el ex juez Nostroza, implicado en el tema de los cuellos blancos, sea extraditado finalmente desde España para poder ser procesado en nuestro país por el supuesto delito de cohecho pasivo específico. Esto significa de que los gobiernos, de acuerdo a la resolución que ha emitido el Ministerio de Justicia, a través de la resolución 051 del 2022, publicado recientemente, de que los gobiernos, es decir, el gobierno peruano y el gobierno español, deben disponer las autoridades correspondientes, es decir, Interpol, Departamento de Justicia o Poder Judicial, según sea el caso, de ambos países, verifiquen y aseguren que a través de sus estamentos que corresponda, que la entrega sea pues dentro de los cánones internacionales y sobre todo dentro de la prevención del COVID-19. Perfecto, así es. Todo ello señala la resolución que ha sido publicada en El Peruano, ¿no es cierto? ¿Podríamos hablar ya, doctor, del proceso en sí, el delito presunto de cohecho activo en agravio del Estado peruano, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos en el caso de este delito? Recordemos que él es indicado como el presunto cabecilla de una organización criminal, ¿no? Los cuellos blancos. Efectivamente, no solamente es el delito de cohecho pasivo específico, no olvidemos también el delito de tráfico de influencias y otros más que el señor Nostroza ha sido implicado en estos casos. No olvidemos que ya en febrero ha sido aprobado un segundo cuadernillo de extradición. Es decir, cada vez que el gobierno que solicita a un extraditado a otro país, tiene que fundamentarlo en un cuadernillo para que el país que estamos requiriendo, en este caso España, evalúe que son pruebas judiciales y que exista la certeza judicial de un caso bastante sólido en relación a las imputaciones que se le estaría haciendo al extraditado, en este caso al ex juez. Pero lo importante en este proceso de extradición y en esta parte final del proceso de extradición es que el gobierno de España ha descartado en su totalidad lo argumentado por la defensa del ex magistrado, en el sentido de que era un perseguido político, y eso ha quedado totalmente descartado, dado de que no se trata de este gobierno nada más, se trata de que han pasado dos o tres gobiernos que han mantenido la misma posición, y un tema de persecución política es un tema frente a ideas o dentro de posiciones, pero acá estamos hablando de delitos comunes. Perfecto. En consecuencia, ha quedado totalmente descartado los argumentos de la defensa del ex magistrado en relación a una posible persecución política, cosa que ha quedado ya de lado, y acá vienen a, digamos, evaluarse la actividad probatoria en las cuales pues ya ha quedado sustentado. Perfecto, claro, eso ha tenido que valorar, ¿no es cierto?, la justicia del Reino de España, desde donde se autoriza, sea extraditado para ser procesado en nuestro país. Si hablamos de pena privativa de la libertad, un poco para entender de qué se trata este delito, ¿no?, y cuál es la sentencia o la pena, ¿pudiera, por favor, ampliarnos ese punto? Estamos hablando de un delito entre 6 y 9 años. En consecuencia, es un tema bastante delicado y esperemos de que esta persona venga a nuestro país
sea entregado a las autoridades peruanas para que venga a rendir cuentas a nuestro país, claro, a la justicia peruana. Uh-huh. El hecho de haberse fugado en el año 2018, si no me equivoco, ¿verdad?, luego de que se le dictara impedimento de salida del país, haber sobornado a una funcionaria para evitar ser cogido, digamos, en el radar de la salida vía Ecuador, ¿eso agrava la situación? ¿Es parte de la investigación? Coméntenos, por favor. Por supuesto que lo agrava, y no olvidemos de que por este motivo se ha ampliado el cuadernillo de extradición, y esto demuestra un comportamiento proclive a evadir la justicia. Estoy seguro que la autoridad correspondiente va a evaluar el comportamiento procesal de esta persona. Perfecto. Bueno, sí, y en efecto, hablemos de los plazos. Este es un proceso que está demorando bastante, ¿no? A propósito de la COVID-19, que digamos se interpuso en el camino un poquito, doctor Rodríguez, el camino entre lo que pedía la justicia peruana y el Reino de España, ¿no? Es el segundo pedido, además, de extradición, ¿no? Así es. Segundo cuadernillo. Cuadernillo. Un proceso de extradición por la aclaración. Siempre tiene plazos perentorios. Un proceso de extradición dura mucho tiempo. Y en este caso, no olvidemos que ya vamos varios años. Ajá. En el caso del expresidente Toledo también ya vamos con cerca de 4 años, cosa que en realidad el extraditado, el solicitado para extradición, tiene todas las posibilidades de defenderse en las instancias correspondientes en el país donde se encuentra refugiado. En consecuencia, ha habido un debido proceso y esperemos de que, de acuerdo a la última resolución, ya esta persona sea entregada a las autoridades correspondientes peruanas para que venga, como vuelvo a manifestar, a rendir cuentas a la justicia peruana. Claro, a él se le dictó una medida de impedimento de salida del país, ¿no es cierto, doctor Rodríguez? En el año 2018. Y se fugó del país. Y se fugó precisamente luego de ello en el mes de febrero. En fin, usted me corregirá. Pero, ¿cuáles son los plazos? Digamos, hablemos de los plazos que sigue. ¿Él cuándo será ya traído al Perú? Luego empieza, evidentemente, a ser juzgado en el Perú. Hablemos de algunos plazos, meses, si nos pudiera ilustrar un poquito más para ir terminando. En estos casos siempre yo he sido muy, digamos, reservado y muy prudente en hablar de plazos, porque no olvidemos de que el ex juez también podría fugarse, ¿no? Entonces, habría que ver la voluntad de entrega también del extraditado, pero si todo se da en una forma normal, no debería pasar entre unos pocos meses para que ya sea entregada a la autoridad, es decir, la Interpol peruana, y que venga y sea trasladado a nuestro país. No debe demorar mucho tiempo. Y ahora la pregunta final, ¿él puede acogerse a la colaboración eficaz? ¿Qué escenarios podría tener él, digamos, para el desarrollo de este proceso, dado que es indicado como cabecilla de la organización? Sí, por supuesto que se puede acoger a una colaboración eficaz con la única intención de rebajar su pena, rebajar su pena y reducir la sanción que se le pudiera imponer. No olvidemos el otro juez que también ha sido capturado, el del Callao, y que también se acogió a la colaboración eficaz. El doctor Ríos. Así es. Walter Ríos. Entonces, así es. Podría también este extraditado también ser acogido a la colaboración eficaz con la posibilidad de reducir su pena. Ya eso depende ya de la estrategia de defensa que él vaya pues a recurrir. Y veremos la estrategia de la defensa de quienes precisamente defienden los intereses del Estado peruano, ¿no es cierto? Más aún cuando sea agraviado. Eso es parte de la Procuraduría peruana y el Ministerio de Justicia, que estoy seguro que están haciendo y seguirán haciendo un buen trabajo. Muy bien, gracias doctor James Rodríguez, abogado constitucionalista, ilustrándonos, hablándonos de esta noticia en relación a que el Reino de España finalmente...